Ciudad de México, tras 23 años en el PAN, su ex dirigente Sandra Pámane renunció ayer al partido y, apenas 4 horas después, se anunció que sería la candidata de Nueva Alianza para la alcaldía de Monterrey en la elección extraordinaria del 23 de diciembre. La también exdiputada local entregó su renuncia a las 2:30 de la tarde hora señalando que se iba porque buscaban expulsarla por denuncia de irregularidades del nuevo dirigente estatal, Mauro Guerra, contra quien compitió por el cargo, disentir con quienes son una especie de célula del crimen organizado, como Ceferino Salgado, Raúl Gracia y Víctor Pérez, es motivo de esta persecución, dijo, y han convencido al dirigente nacional que procesen en fast track mi expulsión, no permitiré ser parte de la estadística de violencia política de género. 4 horas después, a las 6:30 de la tarde horas, Nueva Alianza notificó a la Comisión Estatal Electoral que Pámane sustituía en la candidatura por Monterrey a Enrique Barrios, quien renunció a participar. Juan Antonio Rodríguez, dirigente del PANAL, dijo que la comisión sí permite esa sustitución, y Pámane señaló que llegará como una opción diferente. En algún momento expresé esta intención de participar en el pasado, afirmó, y, obviamente, el PAN nunca iba a dar la opción, en esta nota. (Risa)